dedicado, te dedico mi canto. Bendiciones, mi gente. Bobby de Telao. Hoy estaré compartiendo un tema que está en el tapete en República Dominicana y en el mundo. Se llama violencia de género. Pero le puse este nombre, este tema, no te enamores de un violento. Estás a tiempo de que puedas frenar un acto suicida a causa de una relación con un psicópata o con un asesino, un sociópata. Bueno, no me voy a meter profundo en el tema porque es un tema muy complejo. El feminicidio es el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Y voy a dar unas connotaciones desde el punto de vista bíblico. En el mundo hay alrededor un 1% de personas consideradas psicópatas. Puede ser que te hayas hecho amigo de un tipo de persona con este tipo de perfil y tú no te des cuenta. Las estadísticas dicen que en República Dominicana, ahora mismo, desde el 2005 en adelante, de 10 a 15 mujeres es el promedio de asesinato por causa de celos, por causa de una ruptura de una relación con un asesino o con un psicópata. Las edades que están ocurriendo estos asesinatos, estos feminicidios, son de 18 a 34 años. Óiganlo bien. A ti, mujer joven que me escucha, tienes que poner mucha atención a este mensaje. Las mujeres corren mayor riesgo de ser asesinadas por el hecho de que son mujeres. Usted sabe que las mujeres es muy difícil de encontrarse una mujer violenta. Casi es imposible, aunque lo existe. La mayoría de estos asesinatos son hechos por hombres a mujeres, por celos. Pero la mayoría son causados por arma de fuego. Claro, el arma de fuego no tiene la culpa. O por cuchillo, o por arma blanca, etc. Estos asesinos se pueden clasificar entre neuróticos, psicóticos y perversos. Pero yo me voy a enfocar en los psicóticos, en lo que adquieren un problema mental en el momento. Espiritualmente se dejan engañar por el enemigo. Y esto va a chocar con muchas personas estudiadas y científicas porque no entienden lo espiritual. No disciernen lo espiritual. No están en el nivel espiritual para discernir por qué una persona de un momento a otro mata a su pareja. Mata a la persona que supuestamente ama, entre comillas. Porque los asesinos, ese hombre nunca ha amado a esa persona. Usted va a ver por qué en el transcurso de lo que voy a exponer. Una persona neurótica es una persona que ha sufrido mucho, una persona que tiene problemas emocionales, secuencias psicosomáticas, ansiedad, fobia, depresión, agresividad, hiperactividad, adicciones, obsesiones, miedo, problemas de personalidad. Pero ese no es el tema. Los psicóticos, que ahí es que cae nuestro personaje, nuestro violento, nuestro asesino de mujeres, es un problema psicótico. O sea, los psicóticos son trastornos mentales graves a causa de una idea de percepción anormal. Todas esas personas que en este año han asesinado una mujer por H o por R, esa era su pareja. Y de repente, un momento u otro, la matan y ellos no se perciben que mataron a su mujer. Incluso vi un caso reciente que el tipo dice no, que no había luz y pensaba que no, pero él la mató. Que ellos se van de su realidad, cometen el hecho y luego terminan suicidándose ellos a causa de que, wow, ¿qué hice? Y de repente cuando ya le baja la emoción, se dan cuenta que han matado a la mujer con la que estaban viviendo o con la que tenían relación. Un neurótico es una persona que tiene un problema emocional excesivo, secuelas psicoconductales correspondientes. Estas secuelas pueden ser muchos tipos de ansiedad, depresión, agresividad, hiperactividad, adicciones, obsesiones, miedo, problemas de personalidad. Los psicóticos son trastornos mentales graves a causa de ideas y percepciones anormales. Las personas con psicosis pierden el contacto de la realidad. Es lo que le dije, matan a su pareja y de repente, oh, la maté y ¡pum! Y terminan suicidándose ellos. Dos de los síntomas principales son delirios y alucinaciones. A veces esas personas dicen que escuchan voces, claro, tienen que escuchar voces. Le abrieron una puerta al diablo.
le abrieron una puerta a los demonios. Por eso que oyen voces, porque ya no son ellos, sino ellos están siendo influenciados por fuerzas invisibles que están en los aires. El perverso, que no voy a hablar de ese, solamente le voy a dar un tópico, se comporta con maldad, disfruta con ello, es un asesino, es un loco perverso, un depravado. Ese es el tipo de hombre, ya ustedes lo conocen, porque ese no aparenta ser bueno, ese malo, ese no disfraza su condición. Bajo este punto de vista, cualquier persona podría en determinado momento encontrarse una situación de cometer un asesinato. Estamos hablando de esa persona psicótica, de que entre en esa fase, en ese terreno. Bueno, muchas de estas personas, usted lo ven, son ejemplos, ahora mismo, las personas que están cometiendo estos asesinatos son personas o que son oficiales, son personas que son empresarios, o personas que por algún, no sé, se han superado y han podido obtener una arma de fuego. Muchas veces no tienen arma de fuego, pueden matar a su mujer con armas blancas. Vaso delicado, te dedico mi